Bueno amigos, estamos de vuelta en un nuevo video. Estoy muy muy contento porque nos vinimos de compras. Vean todo lo que compramos y esto fue nada más en un lugar. Fue un ticket enorme en la Aurrera. Veo, les voy a mostrar que fueron 2148, ahí dice 2148.99. Básicamente fueron 2149 y sobraron, ¿dónde está? Pagué 2200, sobraron 51 de esta enorme lista. Y tengo otra lista acá que es de verdura, que son 233. Y esta lista pequeña, pero aquí fueron 367 porque le pedí la cuenta a la señora, pero la hizo en donde tenía varias cuentas, pero esta es la que está aquí. La que estoy señalando con el importante, 267. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque ahorita vamos a llegar con una persona, le vamos a entregar todo eso que se compró. Porque, y lo acabo de decir ahorita, tuvimos cosas que hacer, pero es mejor tarde que nunca. Vamos a llegar con esas personas ahorita para entregarles toda la fruta que se compró, la carne, la verdura, y toda la despensa que se compró también en Bodega Aurrerá. Aquí conmigo se encuentra mi mamá. Hola, buenas tardes. Acá se encuentra mi carnal también. ¿Qué onda? Bueno, ahorita vamos a ir para allá. Nada más quería mostrarles ese ticket y los costos del mismo. También vamos a pasar a recoger unas gelatinas que ya están hechas. Ahí traemos también ya el dinero, son 75 pesos de las gelatinas. Ahorita vamos a pasar para pagarlas y también para irnos directamente a quien le vamos a entregar todo esto. Bueno, espero que se pongan muy felices con todo esto. Y otra cosa, otra sorpresa también. Sí. Que falta todavía. Ah, sí, cierto, pues todavía falta una cosa, pero esa ya está sumada en la de... En el ticket desde el inicio, ese ya está descontado. Van a ver ahorita qué tipo de sorpresas vamos a llevar. Ahorita nos vemos. Quédense a ver este video porque la neta va a estar muy emocionante. Nada, ¿cómo está? Pues aquí voy lavando, según yo lavando. Ah, según lavando. No, está bien. Qué bueno que ande lavando, pues se ocupa. Sí, aquí se voy a correr. Fácil, mira. Sí. Luego se enoja. Hola, Lipsi. Hola. Bueno, pues vamos a pasar aquí adentro de la casa del señor Octavio. Nos está invitando a pasar. De hecho, aquí está Kim. Kimberly, porque Kim le dice así. Bueno, Kima, ¿no? Kimberly. Oh. Mira, está muy contenta con su perra. Sí. Sí, pásenle. Sí, muchas gracias. Pásenle a los barridos. Es que dicen que quieren conocer cómo está aquí adentro. Le digo, pues pásenle. ¿Verdad? Ah, no, está bien. Sí, pues dice, vamos, ¿por qué no me presenta la casa? Dije. Y dije, ya se me quebró. Ah, pásenle. Ya se me problema. Sí, pues sí, no tengo ¿cómo se llama? El refrigerador, ya ve que me preguntó. Sí. No tengo nada, no, pues de dónde. Ese que tengo ahí me sirve. ¿El horno no sirve? No, eso no sirve. ¿No tiene el foco de aquí que prenda? Sí, ahí el de adentro. A ver, mami. Ahí está. No, no, para que se haga un poquito más de luz. Es decir, para meter cosas. Aquí tengo mis hierbas. ¿Quieres pasarte para acá? Mira, aquí tengo mis hierbas. Oh, ahí tiene su alacena. Es mi alacena de hierbas, mire. No, está bien. Es mi alacena de hierbas y... Tengo aquí mis hierbitas y... Pues sí, me he sentido un poquito mejor. O sea, a lo mejor será pues el... Metabolismo, algo, pero. Ajá. Hey, aquí también tengo mi molcajete, miren, donde hago mi salsa. ¿Las salsas? Ah, bien. Donde hago la salsa y eso y. Y fácil, mire, aquí está la. Pone mami el mantelito ahí. Y aquí tengo mi tanquecito, mire. Ya anda como la es. No es que ir, aquí tomo mis cervecitas, aquí aviento mis botecitos. No, yo no tomo. No, pero somos de que recogemos. Ajá. No, yo ni tomo. Mire, esta es la sala.
Aquí tengo cosillas que guardo, pero mire, las chiquillas avientan aquí un poco de basurilla. Ajá. No un poco, más o menos. Y mire, aquí tengo mi sala, que pues hay los sillones son, ¿cómo se dice? Son invisibles, exactamente. No, 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 por ahí lo meto. Son invisibles, y aquí tengo mi. Y bueno, ya ve que usted miró, yo no tengo televisión. Ajá. Yo no tengo televisión. Tenía una, pero pues. Mire, esta es mi televisión, mire. Sí. Aquí está la copia de la mía. Esta se me descompuso, pues ya. No compré otra. Ajá. Pero esta era mi televisión. No tengo televisión. Como usted puede ver, no tengo nada. Sí. No tengo nada. Y esta plancha también no sirve. Y pues aquí, mire, para sentarnos está bien. Sí. Como los chinitos. Sí, como los chinitos. Mire, este para su mamá. Aquí se puede sentar su mamá. Ándale. Este sí es un silloncito. ¿Ah? Sí. Y este ya que decían que querían saber cómo vivo yo adentro, pues aquí mire. Mm. Ahí tengo unas cazuelas que me regalaron y ahí las tengo colgadas. Sí. Es donde hacemos el pipirinais. Sí. Y y como le digo, mire aquí para que no vayan a decir que acá que es con el otro, mire aquí como está mi mamá para que conozcan mi estufa. Mire. Ya no más por decir que es mi estufa, pero ya está un poco media, ya acabadona. Sí. ¿Y eso qué pasaría, mire? No, pues el mismo cochambre y... Pues la verdad... y todo se las va acabando. Sí, mire. Ajá. Todo están Mire, mire. Sí, pues se van pudriendo pues con los años. Es pura... Ya está viejita, ¿no? La mesa. Digo, la estufa. Es pura apariencia. Mire, aquí para que vea que sí tengo. Esta es la única que sirve. Esta, mire. Es el único que sirve. Es el único que sirve. Ajá. Y este aquí, pues aquí nomás le tapo, pues aquí está el agujerote aquí, mire. Ajá. Y esta me la regaló mi hermana, dije que no la quería, pues no sirve, nomás la puse de puro. De puro aparente. De puro aparente, para que digan, ay carajo, tienes hasta. Hasta campana para. Hasta campana para que se vaya Para que se vaya el aroma. Sí, y mire, aquí tengo mis cosillas que hay unas cucharitas, unos tenedorcitos ahí, pero no. Bueno, pues el primero y el dos yo estuve bien ocupado, pues ya que fue el Día de Muertos. Sí, fue el Día de Muertos. ¿Cómo se la pasó? Pues aquí en la casa, Kimberly. Tengo mi mamá pues allá, pero como le digo, yo no puedo andar en las calles en las noches. ¿La mamá de usted? Sí, mi mamá está aquí, pues ya los dos, mi papá y mi mamá. Ya que paz descansen, pues. ¿Qué podemos hacer? Y aquí le pusimos unos platanitos, pues ya no los comimos. Unos platanitos, unos, ¿cómo se llaman? Unas mandarinas. Y hicimos mole. ¿O sea, se le hizo mole? Sin carne. No, nomás el puro mole. O sea, sí, nomás el chilito. Compramos 5 kilos, 5 pesos de chiles guajillos. ¿Qué compraste, mamá? 15 de mole. 15 de mole. ¿Qué más? El arroz, un arroz blanco, pues, sin jitomate, sin nada. Y ahí se lo pusimos. Dije, órale, papá y mamá, para que se eche su molecito. No, bueno. Y ahí se lo pusimos. Pues, al otro día, pues, ya lo que ya no, pues, ya... Cada quien agarró un platito, ¿verdad? Pusimos dos. Ah, tantito mole, pues. Pusimos dos y ya los platanitos, ya... A ver, voy a dejar tanto a mi mamá aquí en el que voy por una despensa que le mandaron. Sí, mire, este es el comedorcito, mire, aquí es donde comemos. A ver si lo abran. Aquí es donde comemos, mire. Acá, es el comedor. Es el comedorcito y tengo mi santito del señor de Carácuaro, sí. No sé si hay gente que lo conozca. Ajá. Al señor de Carácuaro. Sí, sí lo conozco. Sí, hemos ido a Carácuaro también. Sí, el señor de Carácuaro, sí, nomás que lo tengo con un rosario. Sí. De allá de Quiroga. Ah, de Quiroga. Este lo compré en Carácuaro. Ajá. En Carácuaro, Michoacán. Y, uh-huh. Y aquí le clavé unos clavos a las sí, plantas. Y traté de colgar pues unas ollitas ahí, sí, para que no se vea la pared muy sola. Sola.
Sí. No, sí. Está bien. Y ahí es donde las chiquillas juntan botecitos, se van por ahí a juntar botecitos. Sí. Y no nomás ella, yo las acompaño, pues. Ajá. Juntamos los botecitos para sacar, pues, para unos frijoles o algo, pues. Sí, pues de todos modos alcanza. Sí, alcanza. De algo que se junta ya alcanza. Sí, y y como quiera que sea, pues, aquí estamos, mire, está solo, pues, si necesitamos unos muebles, si necesitamos uh-huh. todo, pero... Pues para pues que sí. Pues aquí con lo que tenemos aquí, pues digo. Ah, ¿se fue, sí? ¿Verdad? Con lo que tenemos aquí basta, ¿no? O sea que. ¡Ah! Mira. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Feliz no cumpleaños! No pudimos venir el día 2, ni el día. Bueno, el día primero y el día 2. Tu cumpleaños es el 2, ¿no? El día de los muertos. Sí, No pudimos venir porque estábamos ocupados. Pero, pues es como dije al inicio del video, es mejor tarde que nunca. Un poco retrasado en días, pero aquí estamos. Ahí está tu pastel, no sé si lo quieras poner acá en la mesa. Todavía no es todo. Muchas felicidades. Tarde, pero feliz. Mira, qué bonito. ¿Cuántos dijiste que comprabas? ¿Cumplías? ¿12 o 13? 12. 12, ¿verdad? Bueno. No es todo, la verdad, una persona los quiso apoyar. Ahorita voy a traer otra sorpresa que viene ahí en el carro. Ah, ¿no necesita ayuda? No. No. Ah, ya está mi hijo también el otro. ¿Dónde? Ah, sí, acaban de llegar también de la... Fuimos a llevarlas al retiro de la confirmación, para el retiro, que sí, que al retiro. Y todavía faltan las pláticas y ya estuvo, ya para que la hagan, van a hacer su confirmación ahora el 19 de este. Ah, el 19 de este. Están todos invitados, todos sí. Los que ven al señor Lucas. Gracias. Ándale, invita para cuando, como ¿sí? La fiesta de, ¿quién? De Rubí. Sí, sí, todos están invitados, vénganse a comerse cuando menos un pedacito sí. de pastel, porque van a que guardarlo. No. Sí. ¿Estás contenta, mi amor? Ay, qué precioso. Pues sí, pues para el 19, mira, me faltan 14 días entonces. Mira, mi amor, la quiero mucho a mis chiquillas. Sí. ¿No le compré nada? No, pues yo no. Pues sí. No le compré, le iba a comprar un gansito, pero dije algo y me arrepentí. Mira, uh-huh. Aquí está. Ah, una pizza. Mira, para que invites a tus amiguitas. Fíjate nomás, qué bueno. También aquí están gelatinas. Bendito sea Dios. Pon allá, que le mando allá. Aquí está ya después de que nos vayamos, porque... Para que la disfruten a gusto. No, pues ustedes también. Esta ya la compramos hechas porque pues no tuvimos chance de hacerlas. No las van a invitar, no las vas a invitar nomás al señor Lucas y a su mamá. Miren, para que vean, aquí está, este es del mamá, nomás que ahí no, me las traje. No, pues una vez aquí. Que aquí viene la pizza porque luego van a decir de la pura caja. De la pura caja. Caliente, mira. Es orilla sí. Rellena. Ya nomás que es chulada. La pizza, el pastel, las gelatinas. Voy a ocupar que sí me hagan el favor ahorita de bajar unas cosas, pero bueno, voy a traer primero las que faltan. Pero sí. Ahorita regreso. Ah, ¿todavía hay más? Sí. Dijo Raúl Velasco, hay más. Ay, muchas gracias. Que Dios le socorra por la persona que puso atención en la fecha de Kimby, del día de su cumpleaños. Sí. Fíjate nomás. Por eso dice que bien dice que Dios tarda, pero llega. Sí, Dios eso tarda, sí. Pero llega. Es 100% seguro. Sí. Y tarde, pero seguro. Pobrecita, me dijo, papá, pues, no me interesa que me compres. Estamos bien, me dice. Uh-huh. Dios. Le digo, sí, hija, le digo al rato que vas a ver cómo Dios nos va a socorrer. Y mire. Sí. No, pues más, sí. Ahora sí, con quien dice, sí, a manos llenas. Ajá. Y bendito sea Dios, y ay, que Dios lo socorra a la gente, y qué buena gente. Y sí. No cabe duda que... Hay ángeles que sí se memorizan las sí. Fechas que dicen, que cuando cumplen ahí. Sí, y pues recibimos todo con mucha humildad. Sí. Con mucha humildad recibimos todo lo que nos ayudan y todo, ¿verdad? Y pues Dios es grande. Sí. No nos sí. Esperábamos. No, que íbamos a esperar esto. ¿Para qué le digo que íbamos a esperar esto? Ahí.
Llegaron de sorpresa. No. Sí, de sorpresa, y pues nunca me imaginé que pues, a mi hija la hicieran tan feliz. Uh-huh. A mi chiquilla. No, pues sí. Mi chiquilla preciosa. Le digo, hay una señora que dice que quisiera ser abuelita. Ajá. Y le digo que... ay, mejor este, allá. Para cuidarla y todo, y le digo, pues este... pues si Dios quisiera, pues, ¿verdad? Que sí. La conociera y todo. A su la chinita. Uh-huh. La chinita. Sí. No me acuerdo cómo se llama ahí, no me acuerdo. Ah. Dije, ay, pues qué buena señora, y pues ojalá y pues que... sí. Que así fuera, ¿verdad? Que ya abuelitas ya como quien dice, no tienen... tienen, sí, y a la vez, tienen y a la vez no tienen, porque hay tanto la mamá como la mamá de ella. Uh-huh. no le importa a la abuela, tienen abuela, viven en el estado de Toluca. Uh-huh. En Toluca. Uh-huh. y pues no le interesa ni a la mamá, ni a ella, ni a la mamá de la mamá. No es que una ropita, un saludito. Uh-huh. Un saludito de esos de sus cumpleaños, ¿cómo están? Sí. Hay varias. Sí, varias, pues, que no haya regalo, pero siquiera un saludo. Sí, varias. Uh-huh. Varios cumpleaños, varias navidades. Sí. Varios años nuevos, que no recibimos una llamada así que digan feliz cumpleaños mis hijas. Uh-huh. Feliz cumpleaños mis nietas, feliz cumpleaños hermano. Y pues como le digo, aquí vivimos humildemente, ya no vivimos de lujo, pero es muy a gusto, bendito sea Dios, estamos muy felices, muy a gusto. Sí, es cierto. Y eso es lo que más importa, ¿verdad? Estar a gusto y... eso es lo más importante. Sí, y pues los lujos salen sobrando, ¿verdad? Y pues, ¿verdad? Yo como digo, con todo respeto le digo al señor que, porque hay un señor que dijo pues que porque no los pasaba. Uh-huh. Que a lo mejor escondí algo, le digo, yo que voy a esconder, pues sí escondí la sala, mire. La sala. Sí. Sí escondí la sala, ya ve que del día que vinieron la primera. Uh-huh. Vez y les dije, ¿verdad? ¿No quieren pasar? Bueno, sí, sí, no sé si... sí nos dijo, pero... No sé si vino usted, ¿no? Sí. Sí, porque yo le dije, ¿no quieren pasar? Y dije, no, aquí está bien. Sí, pero es no que, es porque uno no quiera pasar, o sea, sí. Pues... ¿Qué puede esconder uno? Ni modo que tenga aquí los lujos para poder esconder. No, pues no. Pero no, bendito sea Dios que vivimos, así vivimos, pero vivimos muy felices. Uh-huh. Mis hijas, mis perros y yo, como dice la canción, mis hijas, mis perros. Ándale. Y yo. Sí, es cierto. Sí, y como le digo, pues un día de estos lo voy a subir allá arriba para que vean mis camas. Uh-huh. Pues sí. Eso lo dejamos en suspenso. Eso es. Pero lo voy a otra subir, historia. Porque ahorita a lo mejor se espantan. No, pero nada de pero eso. Yo no les miento. Les voy a dar un adelanto para que vean que es cierto lo que digo. Uh-huh. Que no van a decir, no, pues va a cambiar las camas. Yo tengo una camita ahí con mi colchoncito y lo tengo arriba de cajas uh-huh. de plástico, señor. De plástico. Uh-huh. No, o sea que no es cama de... Cama normal, o sea que es una individual, pero como el colchón está grande, lo tengo arriba de unas cajas de plástico. Uh-huh. Y las niñas tienen un cuarto, pero nomás tienen una purita camita de individual. Sí. Están pues chiquitas. Uh-huh. Y ahí caben todavía, y es una camita individual, y es donde ellas se quedan. En su cuartito, pues, aparte. Sí, aparte. Uh-huh. Sí, aparte, ellas tienen su cuartito aparte, y si no, pues aquí está la sala, mire. Sí. Ahí cabe harto, ahí cabemos harto, mire. Sí. Y es cierto. Y pues yo ya ve. Como usted pueda ver, yo no vivo en lujos. Que esté pintada la casa, pues eso es pues del señor, ¿no? Sí, pues es de él. Es de él, inclusive ya necesito unas pintadas ahí. Sí. Y pues yo no se las puedo dar porque no tengo dinero para pintar, porque también es mi deber, porque aquí vivo. No, pues sí. Aquí vivo. Sí, es cierto. Y tengo que tener pues barridito, trapeadito. Porque luego llega a venir. Sí, mientras vive, pues uno se encarga de, uh-huh. de lo que le haga falta. Exactamente. Sí, es cierto. Y ya, pues el día que diga él, pues yo ahí cuando menos le hago la lucha y le pinto, sí. A ver qué. Pero es hasta aquí nada más. Sí, hasta aquí nada más. Acá atrás hicieron la autopista, siglo XXI. Morelia, sí. ¿Cómo se llama? Morelia Lázaro Carrera. Ajá.
Morir de Lázaro. Oye, es aquí la autopista, de veras. Sí, ahí está la autopista. Sí, aquí está la autopista que baja para... Pero todavía no la acaban. Sí. Y inclusive no quedó ni bien porque se mina bien feo el agua. Cuando llueve bien feo, cae por esos agujeros de las paredes de ahí. Sí. Sí, pues es que toda se mina para acá. Sí, y este... Y esa, pues todavía no la acaban, la dejaron en Inclocusa, ya los dos no podemos hablar. No. Inclocusa. Sí. Pues sí, somos de Michoacán, vale. No. Sí, y sí. Y saluditos por allá, todos ahí, para todos los valles de por allá, de que están trabajando en la Unión Americana, por allá en Los Ángeles, a los señores que nos ayudaron allá de Los Ángeles, no se nos olvida, ¿cómo se nos va a olvidar? No, pues no nos olvida. Y también un saludo para el señor, para el chapaneco, ya no lo he oído. Ah, sí, el chapaneco. Que Dios lo tenga en su presencia, bien a gusto, contento y feliz, sí. Y con mucha salud. Al señor chapaneco. Y este, a... ¿Cuál es el otro? Este... ay, 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 caramba, no se le acuerda uno de los nombres, pero sí se acuerda uno de todas las personas de por acá, sí, de Aguililla, Michoacán, de... Ajá. De este, de acá para el lado de Tacámbaro, Yuricoxio, dijeron que le mandaron. Ajá. Ahí miré un comentarito que dijo un señor o joven este que quería que le mandaron. Ah, sí. ¿Verdad que sí? Que sí. Le mandaron un saludo, de, Jorge. A Yuricoxio, municipio, sí, de Tacámbaro. De todos modos, si no, yo te lo mando, compa. Ahí todos, el señor Lucas no se olvida, yo digo que no se olvida. No, pues no. Pero tomo yo también. Es que luego a veces sí nos piden, a mí también me dijeron que mandaban saludos, pero anda uno tan así, sí, rápido, sí, que se le olvida. Y este señor es Yuricoxio, y a este, ¿cómo se llama? A ese chapaneco, ya no lo he oído inventar, ya no sale, ¿o qué? ¿O el chapaneco? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Ah, pues este, le mando un buen saludote, porque yo digo, bueno, ¿qué pasaría? También con un señor que se llama Alejandro Muñoz, creo, algo así, Alejandro Muñoz, que dijo que iba a venir de Estados Unidos. Ojalá y que Dios que no haya pasado nada, porque ya no nos dimos cuenta. Él no sé si vio el comentario. Sí, es que casi no reviso, no alcanzo a revisar, no, todos, porque no, son bastantes, de bastantes videos. Sí, porque dijo que iba a venir a Estados Unidos. Fue pues cuando iban a comprar los tenis de la niña. Ajá. Y dijo que iba a venir a Estados Unidos, no por los tenis, ajá, sino sabrá Dios, porque ya no vi que ya ve que uno viene y sabrá Dios, sí, en el camino. Y como no se ha escuchado, ya no lo he visto, nada de eso. Diciendo no haya pasado algo, pero que ojalá y Dios quiera que no. Sí. Que no haya pasado nada, ¿verdad? Porque pues sí se siente muy feo, y son gente pues buena, gente de respeto, de buen, sí, corazón, de respeto. Pues mire, aquí las cosas que mandaron es la pizza, mm-hmm, que de hecho si quieren taparla porque luego se enfría y viene bien calientita. Sí. Aquí está el pastel, que es para ahorita que lo disfruten pues, las gelatinas. Y de este lado... Voy a mostrar para que vean todas las personas, todo lo que se compró de despensa. Aquí me ayudó Litzy a bajar las cosas con Kimberly, que nos estuvo abriendo la puerta. Ya se le llenó toda la mesa. Aquí vienen lentejas, frijoles, arroz, jamón, salchichas, bistec, viene chorizo, carne molida, filete de pollo, viene pollo también, vienen pastas, galletas, lechera, maicenas, avena, chocomil, aceite, la leche, los yogures, el chocolate abuelita, que es muy tradicional aquí en México, el pan tostado, mermelada, atunes, katsu, mayonesa, pan Bimbo, bastante verdura, chiles rellenos, papas, calabacitas, tomates, plátanos, brócoli, limones, chiles perones o chiles manzanos. Ah, pues ahí está el rompope para las gelatinas. La jícama, las galletas, los cereales, el papel higiénico. Bueno, viene bastante. Bueno, quiero que vean que aquí cómo se le llenó todo. Las jícamas. Sí. Las mandarinas, los chilitos para rellenar. Para el caldito. Para el caldito, sí, de pollo. Para el pollo. Galletitas. Sí, las galletas. Esas las quiero para yo tomármelas con café. Bueno, pues mire, le voy a traer el sobre para hacer la mención de quién, sí, fue el que les mandó todo esto. Sí, quien les mandó comprar toda la despensa. Y bendito sea Dios. Nada más que nos fuimos desde temprano de compras a pedir todo lo que les íbamos a traer. Déjale, traigo la lista para... Sí, cómo no. ¿Quién es?
Ay, bendito sea Dios, que Dios se los socorra, no saben cómo estoy, o sea, cómo estamos, más bien, muy emocionados, ¿verdad? Con todo esto que nos mandaron y pues la mera neta, no me lo esperaba, ¿verdad? Y esto es una sorpresa, pues, muy, muy linda de parte de las personas que donaron o personas que donaron y pues ay, qué lindo. Sí. Qué lindo se siente, más para... Pues más para mis chiquillas, mire. Sí, para ellas, para que... Para que ahora que vayan a la escuela se avienten su platito de... Sí. De de comida. Sí, es cierto. Que menos para Lixi, dijeron, ¿verdad? Nomás para Kimberly. No, son para los tres, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Y Kimberly? Ay, ¡Kimberly! Oh, ah. Mire, toda la despensa surtida ya con la carne, la fruta y todo lo que viene aquí. Sí. Fue gracias a Francisco Ibero de McFarland, California. Ah. Ellos mandaron 3,838 pesos. Ay. Que fue lo que ellos me encargaron que comprara todo esto. Y la pizza hawaiana, el pastel y las gelatinas, eso también lo compraron ellos. Es Francisco Ibero de McFarland, California. Como les digo, mandaron 3,838 pesos. Sí. Y pues de todo lo que compramos sobraron 470. De hecho, ya mostré las listas en la mañana. Bueno, hace rato pues que estábamos comprando. Sí. Bien, les voy a entregar 470 pesos. Muchas gracias. Que Dios para que compren lo que a ustedes les haga falta. Que Dios los socorra. No sé qué más les falten, pero fue por parte de Francisco Ibero de McFarland, California. Francisco. Ellos fueron los que mandaron 3,338 pesos. Ay, Francisco, muchas gracias. Muy amable, que Dios se los socorra. Que... Ay, señor mío. Mire, nomás qué gusto, qué alegría le da a uno. Después de comer chilitos, chilito con tortilla. Es muy bueno, ¿verdad? Yo no reniego de eso. No, sí. yo no reniego de eso. Pero mire nomás, lo que es Dios. Y ahí lo que es Dios y ay carambas. Mira, también tengo otro apoyo pendiente aquí. La persona no quiso que se mencionara la cantidad. Ajá. Nada más se lo manda un anónimo de New York. Ay, yo le dije que yo tenía que mencionar la cantidad. Sí. Porque luego van a decir que no. Que no era. Que no entregué la cantidad completa. Pero ahorita cortando este video. Si me hace favor de mandarle o de decirle la cantidad para mandarle el video para que sepa cuánto se le entregó. Sí. Bueno, pues miren, no voy a decir la cantidad, pero le voy a entregar el dinero. Ah, muchas gracias, muy amable, que Dios se lo pague y que Dios lo tenga presente donde quiera que se encuentre. Y que pues la mera verdad, no hay palabras para agradecer todo esto, ¿verdad? Porque ojalá y que Dios todo el tiempo lo tome en cuenta a los señores estos que nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Y pues lo recibimos, como le digo, humildemente recibimos esta comidita que pues que Dios nos... Tanto se me revuelven las lágrimas. Ay, caramba, no que no más las mujeres lloran. Ay. Pues no es porque uno sea cobarde, sino que pues se siente muy lindo. Muy lindo recibir. Recibir esto. Sí. Y pues para mis chiquillas, más que nada. Porque las quiero mucho. Sí, espero que se la pasen muy bien ya con la pizza, el pastel y las gelatinas. Sí. Para, no sé si les quieran hablar a sus amigas o algo así para que vengan un rato aquí, que se la pasen rato con ella. Les digo que... Yo sí me disculpo porque es un poco tarde, pero pues aquí estamos de todos modos. Tarde, pero sin sueño. Tarde, pero sin sueño, sí, es cierto, ¿verdad? Pues bueno. esto no es para estar triste, es para estar, pero esto es de alegría. Sí. No de tristeza, de alegría. Siente uno muy, pero muy bonito por dentro. Sí. Muy bonito, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor dirán, me está cotorreando, nomás no está cotorreando, nomás no está... No, nada de eso. Y pues ahí está. El pastelito, como dice usted ahorita, le damos el matarile. Sí, bueno, esta persona anónima de New York me dijo que
el dinero que le acabo de entregar, que sí, no quiso que mencionara la cantidad, sí, es para que se hiciera estudios o lo que le hiciera falta. Ah, este, muchas gracias, muy amable. Porque en el otro video mencionó que estaba muy enfermo y me dijo la persona que esos iban especialmente para sus estudios. Sí. Ok. Lo que no se me puede quitar es el... Pues se llama... Bueno, yo miré que se llama pie inquieto. Ajá. Pie inquieto, como que... Están inquietos los pies, no están firmes en la... En la... ¿Cómo se llama? En la este... Falta un pedazo de papel, mamita, por favor. En este... así... Y, o sea, en el suelo. Así como están ustedes ahorita, pues. Ajá. ¿Verdad? Que están... Así parados bien, pues... Pero yo los tengo inquietos, como que se mueven. No sé si alguien, a ver si me puede apoyar en eso de que sepan de alguna medicina que de para pie inquieto se llama. Uh-huh. Pie inquieto, ¿verdad? Que no está pues firme. No está firme. Yo digo que no sé si sean las rodillas o algo, pero este... Hermano, agárrame aquí tantito. No sé si sean las rodillas. Sí. Y este... O que ya no tengo fuerza en las rodillas, o la verdad no sé. Hay otra que le tengo, dice que fui a la presidencia municipal, ¿verdad? Y ya, a Prospera. Uh-huh. Fui para allá y pues yo lo que vi, pues uno, a veces uno juzga pues, pero quién sabe, pero... Estaban más bien unas muchachas ahí sentadas, ahora sí como quien dice... No como Dios manda, si con el pie para arriba, sentar una silla y la otra ahí en la computadora, estaban comiendo, ahora sí como que dice, botaneando, ¿verdad? O sea que no estaban cumpliendo con un trabajo, pues yo digo que en un trabajo tiene que estar un sentado, esperando. Ni un alma miré en el ahí, ni un alma, ¿verdad? No miramos ni un alma. Pedí ayuda. Yo digo, pues, que no sé, pero se oye pues mal, a lo mejor se oye mal. Y yo voy de acuerdo, pero yo pedí ayuda para papá soltero, pedí ayuda para lo de incapacitado, pedí ayuda para, pues ahora sí que para todo lo que se pueda ayudar, para mi enfermedad, para todo. Y lo que me dijeron fue que no hay presupuesto para nada. Eso fue lo que me dijeron. Me causó de raro. Dije, ¿cómo? Se está diciendo López Obrador que hay para todo. Y pedí becas para niña. No hay presupuesto. Pedí para esto y eso. No hay presupuesto. Inclusive le pregunté a las señoritas que están ahí. Oiga, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué? ¿Qué por qué? No, nomás. Yo digo que son servidoras públicas, tienen que dar su nombre. Sí. Y no me quisieron dar el nombre. Al contrario, me dijeron, bueno, ¿y usted cómo se llama? Bueno, pues usted no me lo dice, ¿por qué se lo voy a decir yo? Yo no tengo problemas con dárselo, pero ahí me dijeron, no. Bueno, no quisieron dar su nombre, más bien me pidieron a mí. Y el guardia ahí nomás recargaron la pared, así con el pie hasta recargado en la pared. Pero él no decía nada. Hubiera dicho, pues, ¿por qué no lo tratan? Yo digo que si yo hubiera sido un trabajador, yo digo, a veces, si yo fuera a ser un trabajador así, pues yo estoy para servir a la gente. No darles una cara mal. Al contrario, mire, señor, ¿por qué necesitamos esto? Necesitamos lo otro. ¿Por qué no se viene a... me trae lo que necesito? Tráigame, por ejemplo, los papeles de la niña de la escuela. Tráigame dónde vive. Tráigame esto, usted necesita esto, usted necesita esto, y vamos a ver qué podemos hacer por usted. Yo digo que eso es lo mejor de una oficina pública. ¿Verdad? Por eso, yo digo que por eso nos pagan, para hacer el favor a uno. Pero no hay, nomás de que no hay, no hay. Sí, pues así se las gastan siempre. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no digo nada. No digo, pero ¿qué va a decir uno? Nomás dice no y no y... ¿Y qué va a decir? No, pues yo de hecho siempre he dicho que yo de la política no hablo ni me meto ahí. O sea. No es hablar ni decir eso, pero es que es lo que ve uno. Eso sí, pues. Ahora sí, no, sí les platiqué, ¿no? Que fui a quejarme de que los baños de los niños ahí en la escuela estaban bien horribles, ¿se acuerdan? Unos tapados, otros horribles, otros acá. Uh-huh. Pues, a ver, explícale. Ya se destaparon los baños y se pusieron lavaderos nuevos.
Sí, qué bueno, de todos. ¿Cómo están ahorita? Mejor. Qué bueno. Y que dice que a lo mejor ir y lo, no sé si fue por eso, pero ya están bien limpios, hasta con llaves de agua. Porque le dije que ni agua había. Y ya pusieron eso, no sé si fue por mí. Tampoco puede darme el lujo de decir, no, pues fue por mí, no. A lo mejor fue más, o yo qué sé, o, pero de todos modos ya, ah, y ya le regresaron los 20 pesos a la niña, que la que el director se enojó con la maestra porque no, este, ah, pues ya le había dicho, ¿verdad? Que el doctor, este, el director se enojó que porque andaba pidiendo dinero, y le regresaron los 20 pesos a la niña. Ah, ella sí no, ella sí tiene que estar pagando, pero este, pero Alexi, sí. A Alexi le regresaron su dinero. Y yo dije, bueno, pues está bien, nada, ¿eh? Pues... Okay. No sé si esté bien o esté mal lo que está haciendo la maestra. No, pero, está bien. Pero digo, está mal pues lo que hace la maestra, pero está bien que ya lo regresaron. O sea, que regresaron el dinero. Sí, pero es imposible pues también que... Yo lo que digo pues que es imposible de... Que este que... A lo mejor una llamada de atención, no correrla, ¿verdad? Una llamada, sí, de atención. Y este, pero está bien ya siquiera. Y muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No saben cómo se los agradezco que... De esto que me están regalando. Y pues, como le digo, miren, ustedes pueden ver, no tengo refrigerador, no tengo nada de eso. No, pero usted me había dicho, ¿no?, que podía conseguir una hielera. Sí, y hay, aquí puedo poner este, aquí en la alacenita esa puedo poner ahí este, cositas así como las sopitas, el panecito, todo eso, y una hielerita que a ver si la señora de aquí, de mi vecina, que me preste una hielerita para meter lo que no, como eso de la carne, eso del... Sí, o sea, lo que se echa a perder muy pronto, sí. Échelo con hielo. Sí, con hielo exactamente. Ya bueno, este. Pues señor Octavio, lo dejamos porque la verdad la pizza viene bien caliente, la acabamos de pedir ahorita. Y no va a ser que se les vaya a enfriar, no sé, pues dicen que la van a hablar a sus amigas para no, que se la coman caliente. Y no gusta de veras, es que también no gustan los invitados. Bueno, invítalos, pues. No quieren pizza y pastel. Mira, la verdad, de todo corazón. Que le hablan a sus amigas. De todo corazón, o sea, que invítalos de todo corazón porque... Porque este... No se preocupen, o sea, por nosotros no hay problema. O sea que eso es normal. O sea, simplemente, ¿verdad? Este, el pastel lo trajimos grandecito, la pizza igual, para sí. Que si se quedan con antojo de sí. Otra rebanada para que se la vuelvan a comer. Es que yo veo que usted mira mucho para allá por eso. No, yo digo porque luego se le enfría. No, yo miro que mira para allá. No, pues nosotros ya hemos comido, le digo que andamos desde las 9 de la mañana. No sé qué. Andamos para arriba y para abajo, pues es que fuimos a comprar todo. Es que yo veo que se le queda mirando al pastel como diciendo esas cerecitas que están ahí como que se me están antojando. No, de hecho lo dulce no me gusta. No. No me gusta lo dulce. Bueno, la cosa es de que pues... No, está bien, muchísimas gracias por dejarnos entrar, para dejarnos entrar cómo viven y todo. Sí, pues ya sabes. Yo había entrado pues el día que lo metimos acá arriba. Sí, pero, ya. Pero pues aquí le dejamos todo y sirve de que ya va a pedir la hielera para que no se le eche a perder la carne. Para que no se eche a perder la carnita y este... Y sí, porque es lo más... Esto se puede alzar. No, pues esto de tomo se lo pueden ir comiendo. Sí, se puede alzar. Pero esta, la carne y las salchichas. Sí, también los frijolitos. Los y estos. Ahorita pues como está haciendo calor. Sí, los frijolitos y eso, pues ya se pueden poner como esto, pues ya se pueden poner arriba. Sí, o sea, se puede guardar las legumbres y todo eso. Ya da. Bueno, pues nos despedimos. Bueno, espero que se la pasen muy bien en el cumpleaños. Y que Dios los bendiga a todos ustedes, ¿eh? Que Dios muchas los bendiga. Y muchas gracias por todo. Hasta luego.